Sí, ahora sí que tanto en varonil como en femenil estamos completos. En varonil, pues con la llegada de Brunetta y de Purata, y de femenil, pues la llegada de Allison, de Tembi y de Jenny, también estamos completos. Y como dijo Mauricio, pues el compromiso y la meta, pues sabemos cuál es, ¿no? Femenil tiene la liga, varonil tiene Conca Champions y liga, y bueno. Queremos buscar y pelear por todo, ¿no? Queremos también la ilusión de poder ir al Mundial de Clubes, ¿no? Otra vez. Bueno, en teoría no se tiene que reducir ya ningún extranjero, ya se queda como está. no, pero en el verano, en el. No, en teoría se queda así, eso es lo que sabemos. O sea, se queda con 9-7. Eso por un lado. Y lo otro, no, pues todas las competencias para nosotros son importantes, tanto en varonil como en femenil, todas las competencias a las que entramos. Lo que queremos es buscar lo máximo, así está comprometido el plantel, también Robert, creo que él mismo lo declaró, y vamos buscando todo, ¿no? No, bueno, como lo dice Mau, ¿no? A final de cuentas, nosotros tenemos una planeación que vamos haciendo no nada más de un día a otro, ¿no? Sino con tiempo. El tema de Brunetta era algo que habíamos platicado entre nosotros, no de este torneo, sino del torneo anterior. Poco a poco se fue dando y afortunadamente, bueno, pues se pudo llegar a una negociación con el Club Santos y poder traer a Brunetta. Estamos muy contentos, creemos que es un jugador con muchísima capacidad, como muchos que tenemos, que viene a complementar este grupo para pensar en los objetivos que queremos, ¿no? Que es buscar los campeonatos. Con lo otro, bueno, nosotros estamos muy contentos con Robert. Creo que la verdad es que, como lo dijo Mauricio, este año el equipo ha estado compitiendo, pues tuvo las dos finales, ganamos el Campeones Cup, ganamos el Campeón de Campeones y bueno, ahorita estamos enfocados en seguir consiguiendo cosas, ¿no? Y estamos muy comprometidos con él está comprometido con la institución y con todos los jugadores, ¿no?